You are now tuned in to the Mr. Credit 305 radio show. Mr. Credit 305. Mr. Credit 305. <laughs> Mr. credit 305. 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 This guy's awesome. Mr. Credit 305, he got the credit. Got the credit. Man, your score's is way too low. You need some credit. You need some credit. Hola, 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 hola. Mr. Cray 305, aquí en vivo, le quiero decir gracias por la paciencia, porque el paparazzi al frente me estaba parando, no me dejaron entrar en el edificio, entonces por de eso me aguantaron por cinco minutos, entonces tú sabes, pero tengo que estar Qué aquí vida. para mi gente. Wow, what a life. No se crean, no se crean, no se crean, <laughs> no se crean. Primero Mr. Cray 305, nuestro segundo show, y una que queremos decir, hay un sign en Hialeah que se dice, aquí también se habla inglés. So, we are, so <laughs> Qué bien. it's going to be Spanglish, es going Spanglish. Vamos a hablar de muchos temas importantes, pero sabe la entrevista, la, lo que nosotros queremos traer a alguien especial, por muchas razones, la historia, um, y para mí un privilegio. Ya me conocieron ayer, la semana pasada, um, conocí a alguno de ustedes, pero ahora yo quiero que conozcan a alguien muy especial para mí, que para mí es no solamente un honor, una persona que conozco por muchos, muchos años, um, Muchas personas no saben el esfuerzo que uno como profesional hace todos los días para llegar a obtener las metas que estamos cumpliendo. Eh, no solamente hace una diferencia en nuestra vida, pero también una diferencia en la comunidad que servimos y el trabajo que se hace. Y, y una de las personas que me ha motivado a mí a ser una mejor persona, que he aprendido en cuanto a encontrar hábitos, y hábitos para mí es muy, muy importante. A mí no me importa, señores y señoras, uh, qué uno hace en su carrera. Los hábitos. Hábitos. Usted, la que todos miran. Usted, usted, ahí. Exacto. Los hábitos es lo que va a mantener usted como profesional. Y eso vamos a hablar de hoy, ¿ok? Vamos a hablar inglés, vamos a hablar español. Pero primero quiero saludar a todas las personas que nos están mirando alrededor del mundo. Latinoamérica, Colombia, México, alrededor de Estados Unidos, local aquí en Florida. Soy Mr. K305. Entonces, a las personas aquí en Miami que han tomado el tiempo de conocerme, de saber de nosotros. le quiero dar un abrazo a todos, a todos ustedes. Y sigo diciendo... También estoy con las personas y tengo el corazón de, la, de mi gente de Cuba. No soy cubano, soy puertorriqueño, pero estoy casado con una cubana y cada día yo escucho la historia que ya ha pasado, que ha pasado, cómo está pasando la familia. Uh, entonces, siento por pues, las personas de Cuba apoyo a los cubanos. Uh, eso es Cuba y que algún día tengan la libertad y que sea muy pronto. Pero ahora tengo el señor de la hora, Mr. Andy Rosa. ¡Oh! No, no necesito el sonido de ah, del aplauso ya lo tenemos aquí <laughs> qué bien hey thank you so much muchísimas gracias eh you're de welcome verdad. brother pero hablar welcome. de mí y de los hábitos y pero más que eso no el el calidez cómo se dice el, how warm you know of an introduction man truly appreciate it La thank verdad you, que bro. muchísimas gracias man thank you un abrazo virtual I know I know un abrazo know. virtual man. y, y muchos no saben cómo nos conocimos que nos conocimos hace años and we've seen each other grow up right sí oh man in so many levels en tantos diferentes no no solamente financiero con el negocio, pero um, personalmente, en nuestras right. vidas, ¿no? Right. Que hablamos de la de... No. El, éxito, el éxito no es solamente todo de, de afuera, right. ¿no? Que vivimos en un mundo que todo el mundo te muestra todo de afuera. Exacto. Pero nadie te let you in, no, no te deja entrar. Entonces... En, 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 a, en A Little Secret, yo hablo con este señor uh, porque yo lo considero también como uno de mis mentors, ¿ok? Uno, yo creo que uno debe tener mentors en nuestra vida, no solamente uh, uno, tiene varios mentors. Claro que sí. Y Andy Rosa no solamente un amigo mío, pero es un mentor porque la manera que... Lo he visto crecer y porque ha crecido por uh, su, su eh, especialidad. Me ayuda también a mí a lo personal y también a lo profesional. Entonces, todas las gracias. Um, pero Andy Rosa es no solamente de hábitos. ¿Quién es Andy Rosa? Porque alguien escucha el, el, el acento, el acento que es español, argentino. ¿Quién es Andy Rosa? I know, right? Andy Rosa, bueno, tengo padres uruguayos, ¿no? Okay. Eso porque el acento que lo tengo, ¿no? Um. <laughs> <laughs> padre de Uruguay. Um, nací en California, okay. no en Los Ángeles, en Inglewood. Um, ahí nací y después, cuando tenía como 12 años, me mudé para Miami. Y ahí cuando yo aprendí el español. <laughs> cuando me mudé para Miami. ¿no? Básicamente como dijiste, porque aquí en Miami, it's Spanish first, right? right. Um, básicamente. Um, y sí, padres uruguayos, viviendo en Miami ya más de 20 y pico de años. Y pero tengo muchos amigos colombianos, de eh, puertorriqueños, cubanos, entonces el idioma mío entre gringo y, y digo unos dichos que son people are like where are you from? ¿Quién dice eso, no? Como mi como que digo rico. I'm like, qué rico eso, pero no de comida, get, anyway, mis amigos colombianos are like, bro, are you, where are you from? Like where did you get that from? You know? Entonces es un es un idioma como customized, ¿no? Yeah, que yeah. tengo man. You said one day it's a little weird hearing us talk Spanish. I'm going to say, how did Andy Rosa, and we know Andy Rosa um, has a lot of a lot of hats because we yeah. talk about habits. You're also a real estate professional Correct. with an amazing company. By the way, I want to do a shout out to your entire team: Steve, the man. Correct. Jose. Jose um, that Mike. Yeah, Mike. Um, anybody else that? No, esos son mis partners. Yeah, man. Esos son mis dos biggest businesses, right? The Habit Guys, yeah. right? The Habit. Um, teaching real estate um, agents better habits. Entonces enseñando hábitos, nos llamamos Habit Guys y el otro grupo mío es Kinetic Group, okay. eh, mi grupo de real estate, no. Entonces los dos, los dos negocios que tengo y son mis socios, son mis mejores amigos. Lo conozco además más de más de 20 años y qué lindo que Dios, no, que, qué buenísimo que tengo ese tipo de ese blessings, right? To do that And then, Make brothers like yourself and partnerships along the way as well, and just grow my grow my brotherhoods, man. So it's a blessing, man. It's awesome. a truly a blessing. So tell us your story. Tell us from the day you were born until today. <laughs> That's it. So my um <laughs> oh and I gotta have a shout out to a Mrs. Very Special Person, right? Oh, of course to shadi yeah my 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 Puerto, my Puerto Rican Queen. Of yeah. course, of course. I don't think she's listening though. I'm gonna record it. Yeah, I'm gonna yeah, record it. Right, yeah. <laughs> it's gonna have to. We have the center. We have We're, to, man. You, you made it, man. You made it for no. <laughs> sure, man. I made it, man. Um, but eh, cómo empezó mi, mi, mi que yo enseño hábitos y eso. Entonces lo que me pasó conmigo, yo como dije, nací en Los Ángeles, me mudé para Miami, jugué fútbol americano en Florida Atlantic University, right? I played college football there, and yo pensé que me iba a ir profesional, no? Así empezó. Dije, ah, me voy a meter en professional football, but that didn't work out. Eso no sirvió, no. Entonces después de eso me metí en motivational speaking, no, orador público, como dicen, public speaker en español, y yo hablé para compañías como como vendedor, como speaker para como Tony Robbins, Zig Ziglar, oh, wow. um, Robert Kiyosaki, yeah man, from rich dad, poor dad, padre, padre rico, padre pobre, el serie. Wow. Um, también hablado por, por y eso el contenido. Soy either speaking for them, working for them, consuming their content y lo que pasó fue Ahí decidí que dije yo quiero hacer algo así. Yo quiero enseñar a la gente cómo vivir una vida mejor. Um, porque, ¿cómo empezó este camino para mí? Porque yo fracasé, man. I mm. lost myself. That's, what, that's how it all started. Okay. By me being after college. Um, I got into speaking. Gané todo el dinero en el mundo. Estaba ganando casi un cuarto de millón de dólares al año. De edad 26, 27 años, jovencito. Making a lot of money, traveling the world. thinking money was gonna buy me happiness if i have a $8000 watch and i have a place in ball harbor that's where i was living on the on the beach in ball harbor i have my cadillac um, cts 2008 it was amazing real estate was like you know 2006 7 eight. that time frame was amazing I'm making this money and then obviously the collapse happened right but not just the financial collapse it was my i, I just my identity collapse i lost my mind because in that collapse I lost my identity because I attached, yo attaché, no? Como dice, I attached my identity to money. Perseguí el dinero, perseguí toda la cosa de afuera. Entonces, cuando eso se fue, yo me fui también. I wasn't grounded. And then um, at that time, mi socio Mike, and, and my, one of my best friends just growing up, él también fracasó. Con with his relationship, got divorced. He became a single dad around the same time. So I collapsed. He collapsed. We got together. So I left the speaking world. Me, dije industria ya fracasó. compañías, la gente no So all the motivational companies were gone. Like it just it got minimized, right? So people were out of work. They don't need speakers anymore. No gente para vender. So I got a regular job. But then this is what started everything. Me and him got together, and we said, "What the freak happened to us? We collapsed. You messed up here. I messed up there in my relationship." No one teaches us how to be happy, how to deal with rejection, how to um how to grow as a person, right? Like in school, they teach us calculus. They enseñan tantas cosas en el colegio, pero no te enseñan como cómo manejar una relación con tú mismo, cómo conectar con tú mismo, cómo ser feliz, cómo. so no one's teaching that. and so we say you know what vamos vamos a averiguar cómo hacer estas cosas so empezamos a comer libros y estudios empezamos a aprender bueno qué es felicidad qué es esto qué y wow. empezamos a leer esos estudios no cómo trabaja el cerebro de right. why why porque tengo todo afuera tengo un vacío dentro de mi corazón qué es eso like what is it what is happiness so we read y, uh, los estudios y todo lo leímos por años y después lo que lo que hicimos es construimos una compañía alrededor de nuestro fracas de fracasar, our failures. So we said, "Let's first fix our lives, right? Let's first fix us. Vamos a arreglar primero nosotros, nuestras vidas, aprender cómo mejorar nosotros y después empe eh, empezar un negocio helping people do the same. Helping people do the same. Eso es lo que fue que empezó nuestra visión. Eso fue hace como 11 años atrás. Okay. This was like 2010 when, okay. when we started this journey. Y después con los años, como yo digo, eso porque cuando whoever is listening to this, this is very important, ustedes tienen que aprender esto. Empezar. Si tenés un sueño en tu corazón, algo de Dios te toca que tenés que ser algo just start, porque yo empecé hace 11 años atrás. But I never thought I was going to be a motivational speaker para real estate, um, the real estate no habits y esto. Eso fue cosas que porque uno dice, "Ay, no, yo no voy a empezar hasta que yo tengo todo calculado y bien y qué negocio y todo." Nosotros no sabíamos what we were going to do. We just wanted to just build content and just help people out. We didn't know how. We didn't know how we were going to do it, but we said, let's just start documenting our lives. Let's read books about people who build businesses on this. And let's build a program around this. Vamos a hacer cosas y empezamos. Y el dicho que dicen en inglés es, porque son 11 años. It's 11 years. The, 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 the saying is, it takes about 10 years to have an overnight success. And that's usually what it takes. So, so I'm listening. So, so, so people listening to the radio right now, start. And that's what happened. We got started. We started our our, our our business and our brand. We've changed many many names. We've gone in different directions along the way. It's funny to see el el contenido de nosotros cómo ha cambiado durante los años. Pero así empezó todo, fracasando, fallando, y después dijimos, man, real estate tiene un Porque real estate, para que ustedes sepan, real estate, los, los realtors hay un hay un 90% uh, the 90% failure rate in the real estate business. So 90% of agents won't be here next year, right? Oh, wow. So great. all the agents that you're talking to for yeah. your credit, yep. 90% of them won't be there. Wow. Gone. So that was a beautiful. Eso era un momento muy bueno para nosotros para decir, sabes algo? Tenemos que cambiar eh, ese número mm -hmm. y que es algo de que nadie habla en real estate. Nadie habla de hábitos. Mm -hmm. Nadie habla de por qué los hábitos son importantes, I'm sure we'll go into that later, pero but, but so nosotros traemos ese, ese conocimiento de, um, de conducta, de ciencia. behavioral science, we brought that into real estate. All the learnings and teachings about psychology, positive psychology, mindfulness, gratitude, habits, behavioral science, ¿Cómo mm trabaja tu cerebro? ¿Por qué el cerebro tú tienes intenciones para hacer -hmm. algo pero no lo haces? ¿Cómo comer mejor? ¿O hacer ejercicio? ¿O prospectar en tu negocio? ¿Por qué tienes tanto deseos de hacer cosas pero no lo haces? So that question, we answer it because it's habits. Right. And we brought that into real estate. And it's so, you, You've also self-educated yourself because Experiences, if you have, a la, Amen. La, la experiencia que tú has tenido, yep. a, aprendido, y, y has este. So, you got to the uh, how-to guys, right? Correcto. Habit guys. Empezamos how-to guys. But I'm a how -to guys. guys yep, yep. Pero tengo camisa vieja. How-to oh, guys. I'm sorry. E ¿Era how-to guys? Me. I did. Tricked I'm me. like, man, I'm going to wear an old shirt. Tengo la camisa de la, de la <laughs> compañía vieja que lo cambiamos. Somos, éramos oh, how-to no. guys. <laughs> ahora somos habit guys. No, <laughs> los hombres de hábitos. Ahora, esto es solamente. Ahora, cuando hacemos. Hablamos de hábitos. Y yo tengo una relación contigo por mucho tiempo. Y, y conozco algo de tu compañía. Um, pero el habits es para. Cualquier negocio, usted puede ayudar o es solamente para lo que tiene que ver con la industria de ratos? No, tiene que ver, sí, es para todos. Porque lo que nosotros enseñamos es la ciencia de cómo trabaja tu cerebro para hacer las cosas que, que deberías. Ok. So, el fundamental de hábitos de nosotros es para todo el mundo. So, okay. lo que nosotros enseñamos para los realtors se puede aplicar a todo. Como yo apliqué el, todo lo mismo práctica mío, yo perdí peso y todo porque me di cuenta que ya cuando entiendo los hábitos, Puedo cambiar, cambiar mi dieta, puedo cambiar mi ejercicio, puedo cambiar mi identidad de prospectar y prospecto más porque es ciencia la ciencia. Para, es para todo el mundo, pero el market de nosotros es specifically realtors, ¿no? Porque un mentor, Beautiful. el mentor mío, um, ella me dijo, Andy, tú no puedes hablar de los hábitos para todo el mundo. You can't just say, I want to help out everybody. No, you have to be specific. Tienes que estar sure. specific a quién vas a ayudar. Okay. Claro. Claro. Habits es para todo el mundo. Yo tengo gente en mi programa que no son realtors y compran mi programa porque entienden que necesitan cambiar sus hábitos para prospectar más o comer mejor o lo que sea. Quieren cambiar sus hábitos, claro, y se meten. Pero our niche is realtors, obviously. Got it. You know, you have to have a niche, obviously. So, el que quiera llamar y quieres hablar directamente, no solamente conmigo, pero con Andy Rosa, uh, pueden llamar. voy a dar dos números: los locales, el número local aquí en Afluía es el 305-521. Sí, estoy hablando contigo. Espérate, esta es la cámara, ¿verdad? 521. <laughs> oh, 3434. 305-521-3434. 34. Um, hábitos, ayudar a profesionales. Si estás. Claro, a, si, si no, tienes alguna pregunta de un, un hábito que te cuesta right. ser, ya, yeah, anything, any a, question. lo tenemos aquí en vivo, completamente gratis. Claro. No si no estás comiendo bien, si no estás haciendo ejercicio, si estás negando cosas que deberías que ser, llámame. Yo te voy a explicar por qué. Dale, uh. bring me your questions about habits, right? Ahora, también quiero dar el número este de lo que tiene que ver con el WhatsApp, el WhatsApp, ¿verdad? El WhatsApp. El WhatsApp. El, el número internacional, ahí le voy a pasar el número 786 0689 786 786-315-0689 es el número de WhatsApp. Entonces, sientes en cómo llamar por alguna pregunta. Es un tema importante. Ok, estamos con, con los con compañeros de hábitos. Ahora, entrases ahora a otro tema que tiene que ver con Kinetic Group. talk to me about that Bueno, Kinetic Group, eso se formó. Porque ya con mi, con mi background para los realtors me metí y yo hablo para la Asociación de Miami, que es una de las largest asociaciones en the país. Hablo para el Women's Council of Realtors, porque ellos lo encantan mi contenido y brokers me, 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 lo fascinan mi contenido, porque yo hago que ellos cambien los, yo cambio los hábitos, los realtors de ellos, y cuando yo cambio los hábitos de los realtors, gana más dinero. Y el broker. Loves that, right? Broker's like, man, you're making my agents better. Oh, thank I you. Love it. I love it, right? <laughs> thank you. Like, Andy, thank you so much. I have all these tools to, for these agents to use, like downstairs, right? Right. Same thing I just told them. All these agents tienen todas las herramientas para ser exitosos, pero no lo usan, right? They don't, because they have old habits, right? Employee right. habits that they have to change. So then I'm doing that. I'm growing that business, growing that brand. And then se me ocurrió. Estaba hablando con mi socio. I'm um, with Mike. He Mike say, "Why don't you get a realtor?" Cuz realtor. I didn't get, you know, I wasn't a realtor. I was just a behavioral science. I wanted to teach just habits. That's what I wanted to teach. Um y después no, fue una conversación y y, y yeah. entonces me me convertí en realtor para entender más, no, el realtor, entender más mi cliente like, "Yes, I want to get more into your business." Y después en eso Uno de mis mejores amigos, Steven, ya se convirtió en un top producer in real estate. él era uno de mis primeros estudiantes en mi programa cuando lo empecé a probar. So I tried it out with him. He came onto my program. He became a top producer in about a year and a half wow. in his business, leaving hotels full time. He jumped in, jumped into my program. Boom, he became my first testimonial. Right? So then he and I and my other friend Jose were like, bro, why don't we all just get into business together? And all of us work together andy you have your program you know i'm already you know a top producer andy and Jose, you got hospitality industry i'm um, experienced man so let's let's get together and bring have the right habits and also hospitality into real estate because they come from hotels backgrounds and just treat people right in the business like what you do with right when you're with with urgent credit solutions is man this is what I want to change the game in credit, right? You said, I want to change the game in credit. I don't right. want people to look at me right. just for credit. Like this is like deeper than that. Like this sure. is a whole experience, right? So that's what we wanted to do with Kinetic Group. Change the whole, um, change the whole game in real estate. So what we did was um, we partnered up with eXp okay. because eXp, I'm able to grow my brand across worldwide. the world, worldwide, yeah. right? It all across the country and across the world. So that I can help agents out, not just with habits, but also get into their business and use the same exact tools that i used to be a top producer that my team used to be a top producer and actually teach my students now the exact things that i do like the nitty-gritty small little things in my business and i'm able to grow it that way as well so i'm able to grow it with kinetic group right and expand and have a team um, with us and because no one's teaching habits right. all the other brokers out there they you know they don't have a habit program Right, they're missing that. Right, so we have something nobody has. Where I make calls with my team live all the time. I'm changing their morning routine habits. I'm changing what they're all these little things that other brokers say. Yeah, I just watch these videos and just go there. And no, like we're making calls together. Right. What are you saying on the phone? Really? What are you doing with this? And after then all the I'm walking them step by step in that whole process. Awesome. So a big difference. So that's where Kinetic Group. Mira, pregúntan acá cuánto tiempo toma cambiar un hábito. That's a great question. So. Porque Ooh. la gente dice esto, la gente porque hay muchos libros ahí que dice, Andy, en 30 días. So he might be watching, so talk right? to that good, good. directly. That's a great question, right by the way. There. Oh, right there, <laughs> great question. Um, porque la gente me dice, Andy, eh, son 30 días que hago esto y that's it, right? Eso es lo que tengo que hacer porque hay muchos libros ahí que dice, ah, en 30 días voy a cambiar mis hábitos. Bueno, no, that's not how, that's not how it works at all. Um, hay ciertos hábitos, sí, que se pueden cambiar en 30 días. Pero lo que tienes que entender, como nosotros, en, con los Habit Guys, ¿no? Nosotros somos, la compañía mía se llama Habit Guys, ¿no? Hombre de Habits. So, habitguys.com, ¿right? That's, that's our site. That's okay. our web. So, we teach habits. The number one habit we teach, el número uno hábito que cambiamos se llama prospectar. Prospectar es llamar a clientes y decirle que, hey, estoy aquí para ayudarte, ¿no? Conectar con la gente. Prospect. That's the number one habit que nosotros cambiamos en nuestro coaching program. Pero no se cambia ese hábito en 30 días. Yo no puedo cambiar tu hábito de prospectar en 30 días. Entonces la gente dice, Well, why? What's going on? Porque hay ciertas cosas que sí se pueden cambiar en unas semanas, pero hay otras cosas que no se pueden cambiar en un mes. Porque imagínate, hay traumas que tenemos nosotros en el cerebro que tú vas años y décadas. Con este identidad viejo tuyo, y yo en 30 días, I can't change that. What do I mean? So, if I'm changing your prospecting, so what happens and what we teach is this identity is what you believe in. Okay, so this is one thing I want you to listening to on the radio. Tu identidad son las cosas que tú crees de tú mismo. Ay, yo no puedo llamar a la gente, te me da miedo. Odió la mañana, you know, so I'm not i I'm not a morning person. I'm, um, um, I'm not. I can't prospect. All these limiting beliefs. Those beliefs are what drive change. Entonces, la gente que no puede comer bien, que no hace ejercicio, que no prospectan, no es porque no tienen motivación y no sirven. Es simplemente, no sé cuándo, años y años atrás, tu identidad cambió. So you have a limiting belief about eating right. You have a limiting belief about working out. You have a limiting belief about prospecting. Here's an example que yo doy. Porque tú te imaginas que alguien de chica cada vez, if every single time she asked a question, can you imagine? Every single time she asked a question, she would get shut down by her dad and saying, "Why the freak are you asking questions?" ¿Por estás preguntando preguntas? No, que hay padres así que dicen, "Don't ask so many questions. What the hell is wrong with you?" What? Right? ¿Tú te imaginas ahora que ahora yo lo estoy haciendo un coaching a esta mujer que tiene trauma de chica de cada vez que ella habla con alguien o lo pregunta algo a alguien? Tiene este trauma de cuando era chica, su papá lo gritaba o lo abusaba sexualmente o físicamente. You never know, man. There could be trauma that you're like, I'm not going to talk to people. When I talk to people, it's pain. It's pain, yeah. it's pain for me, right? Yep. So then I come in as their coach to prospect. And they're not used to prospecting because they come from a job. And when they come from a job, they're not used to growing their business as an agent where you have to talk to people, right? Mm -hmm, Attention, mm -hmm. if you don't talk to people, you You're won't succeed grow. in real You're estate, right? Or yeah, just in any business, right? Yeah. But, entonces, tú te imaginas, esa identidad de ese mujer o hombre, entonces, yo lo estoy ahora haciendo coaching, de llamar a la gente, y esa identidad es tan fuerte and so traumatizing, and so nerve-wracking that thirty days is not enough. Does that make sense? Right. That's going to take maybe six months, three months, right. maybe a year. Got now, it. some students change in two or three weeks. Yes, they're like, "Andy, I'm making calls and I didn't die. Someone said no to me. I'm a new person. Oh Jesus! <laughs> yeah. Like right? Because they see proof of it. Because right. they come from a past where they didn't have proof. Got because it. every time they ask a question or they talk to somebody or ask about something or maybe they they associate. Talking to people with being a cheesy, nasty salesperson, right? So, you have to change, they have to change those limiting beliefs, but those limiting beliefs change over time and it's not 30 days. So, that's a long winded answer there to yes, 30 days can change some habits, but no, not all habits. Maybe replacing soda with water after 30 days, you change your habit, but don't expect everything. So, the exact answer, by the way, because I've read studies on it, it's in between 60 to 70 days. Wow. That's how long it takes because some habits take a year, some habits take two, three weeks, right? But the average is between 60 to 70 days if you want to get really scientific about it. That's, so, that, that's deep. Yeah, that's a deep but, answer, but, but Aguanta, aguanta. <laughs> y tengo otra pregunta. Dile Todo me. el mundo cambia o hay gente que nunca cambia, no matter what? Andy, you're getting attacked. I like this, get, bro. Get, I like it. You're getting attacked. See, si, gente puede cambiar. But lo que no cambia is la personalidad. That's one thing that people don't understand. People go, well, Andy, yo no soy una persona que habla como tú, que tú hablas con todo el mundo. Yo dije, I'm not here to change your personality style. Did that make sense? Right. Lo que va cambiar es que hablar con la persona Habitos. a tu estilo, right? Right. Like just your identity. Right. Because you prospect differently than I do, but you prospect, right, Jose? Right. You talk to people. Of course. But you're not like me where I'm like, well, actually, we're kind of similar on energy levels. We're pretty hype, right? But my partner, Mike. He's not super hype all the time, right? He's more tranquilo, he's chill. So people, yes, people can change. Everyone can change. The, everyone can change their habits, yes. But don't confuse habits with personality. Because some people are like, "Well, you're not gonna change me. I'm not gonna talk like like you." Like, I'm not saying talk like me. You do you. but I will change the habit of a you talking you. to people. I right, better you. I better you. Right. That's it. So, yes, you can change people. Everyone can change. Yes. In, in, in changing, you're evolving. Um, el que no quiera cambiar no va no a va este, este crecer. Claro que uh, sí. You're right. Voy a repetir ese número otra vez. Tenemos a Andy Rosa. Aprovechense con una preguntita. 305-521-3434. Repito, el número local es 305-521-3434. El número del WhatsApp. Ustedes que están fuera de país, ¿no se sienten solo. ¿Estamos con usted? ¡Claro que sí! Preguntitas, llámanos, el WhatsApp. Te voy a dar 786-315-0689 786-303-150689 um, Siempre un privilegio tener una persona como Andy, un amigo mío, un profesional. Uh, muy la, yo conozco personas que te lo has afectado a la vida personalmente uh, y han crecido sus negocios, um, han podido cambiar sus hábitos y como dijiste tú, no es cambiar a la persona pero son los hábitos. You can maintain who you are Just become a better you. Correct. And, and put in the effort. algo okay, que yo tuve que aprender. Right. Um, uh, Pero uno uno puede tener la meta de ser uh, tener una gran compañía, uh, tener una buena relación. Pero si no pones el, la, la, el tiempo para hacer una mejor tú, um, cambiar los hábitos, eh, tomar el primer paso, Exacto. poner todo. El, it's your you're investing in yourself. Ahí me, yep. me, me entró el spanglish, porque no sé to en español. ¿No es funny que hay ciertas palabras que lo decimos yeah. en inglés o en español? Pero yeah, es funny. So that's, <laughs> y, y algo que, que, que tú dices de Andy, um, y, y, y este, lo que tenemos juntos es que queremos hacer una diferencia en nuestra comunidad, en nuestro, nuestro profesional, uh, pues, uh, amigos que están en nuestro... Cerca de nosotros, que nosotros, queremos hacer una diferencia en ellos, impactarlos. Por eso, nuestra meta en Urgent Quest Solutions es similar al Kinetic Group, similar al, 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 al equipo que tiene anti Es hacer algo, great, right? Hacer una persona, a, a cumplir nuestra meta, hacer una diferencia en el tema de lo que tiene que ver con el crédito de nosotros, ayudar a personas a llegar a esa meta. Y también, esta, esta otra vez, um, aprender los hábitos, ¿ok? aprender los exactly. hábitos, 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 hábitos. Entonces ahorita vamos a tomar un corte bien cortito y ahorita regresamos. Awesome, let's do it. Y regresamos, Mr. Create 305, con el Mr. Create 305 Radio Show. Tenemos a Andy Rosa. Primero, tengo que dar mi comercial, gente. Do Mr. it. Mr. Create 305. Yes. O sea, yo sé que hemos estado en un tiempo bien difícil uh, saliendo del coronavirus. Um, un tiempo que muchas personas han tomado decisiones difíciles. Ha uh, afectado su crédito. Y yep. le quiero mencionar: no se sienten perdidos. Um, nosotros estamos aquí para ayudarte. Um, hay una solución para esos problemas. Si usted es nuevo en este país y ha llegado a este país y digo wow, quiero hablar con Andy porque quiero que me venda la casa porque me encanta. Bebo, ahorita recibo un mensaje diciendo, I love it, Andy. I want to hear some more. So you're going to get some fans. Y digo, dicen, I need credit, but would love to Andy to help me up. I want Andy. Quiero que Andy me venda la casa porque ya es una persona motivadora y siento cómodo con él, pero no tengo el crédito. Exacto. Um, y tú has ayudado you, a mis clientes, man. Thank porque you. yo te uso personalmente y también para mi negocio, man. Thank y la you. verdad que you do a heck of a job with my clients and with me. So, Appreciate sí, it. por favor, man. Tenemos, tenemos programas uh, para ayudar a establecer crédito, Andy. Yep. Um, para personas que no tienen crédito, personas que han tenido mala, malas cositas pasando en el correo. Yo no digo malas cositas, eh, preocupaciones. Muchas preocupaciones. No me gusta hablar de esas palabras. Poder este, exactly. ayudarlos. Entonces, si tú tienes una colección en su crédito, te lo podemos resolver. Si te... Banca rota, también. Reposición, también. Um, una Hasta me... bienes médicos. La semana pasada tuvimos algo de eso, que te va a afectar. Para que podamos, mi amigo, aquí vender tu casa lo más fácil posible. Ajá. No se preocupes, estamos aquí para ayudarlos, no se sienten perdidos. Ya lo ve que le vamos a pasar nuestra información del número de teléfono, pero ahorita queremos enfocarnos a mi amigo, a Andy Rosa. Tengo que, quiero aprovecharme que estás aquí um, porque personas pagan por esto. Hay personas que pagan dinero para hablar con Andy Rosa, hay personas que pagan dinero para ir con su producto, pero su producto es una inversión. Y ahorita, ahorita lo tenemos aquí, está hablando. Sinceramente, para ayudarlos. Entonces, vamos a aprovecharnos. Um, queremos repetir ese número una vez más. El número local es el 305-521-3434. 305-521-3434. O el número de WhatsApp si están fuera de este país y quieren hacer cualquier pregunta conmigo o con Andy Rosa, que tiene que ver con preguntas importantes que queremos hablar de lo que es el bien a raíces aquí en los Estados Unidos. Uh, si alguien puede comprar una casa y no, teniendo, um, no siendo ciudadano, otras preguntas que quiero hacer contigo. Un tema muy importante. De los específicamente, man, I got tongue-tied. There you go. Um, you got through it. You got through it. You, get, you made me nervous, bro. I you love made it. me nervous. It's, me my, get... it's my new cologne. I'm telling you, man. I'm telling you. Le tengo que <laughs> decir a mi esposa que me lo compre. Primero que le quiero saludar también a mi esposa, Mrs. Cretrio five yes. que no está con nosotros. She's amazing. Um, le mando abrazos, besos, que sin ella no estoy en esta silla. Entonces, Mrs. Cretrio 5, I love you. So, Mira, tengo una pregunta acá que dice, dime, dime. ¿cómo influye la gente de tu alrededor a la hora de cambiar un hábito? Ooh. That's, that's... Mr. Engineer is giving us some hard questions here. No, sí me gusta, güey, de verdad. Porque esto es algo tan importante. Porque... Esto es porque yo digo que hay un... Hay un... There's a sublaw in habit formation which is called your environment. Right? Mm -hmm. You have to change your environment. What do you mean? Um, porque tú no puedes cambiar tus hábitos si no cambias tu environment. No sé cómo se dice tu, a tu alrededor, ¿no? Alrededor. Tu alrededor. Um, y tu alrededor tiene muchas diferentes formas. Puede ser tus amigos... Um, puede ser tu teléfono, puede ser tu habitación, um, todo eso. ¿Y de qué hablo? Porque la gente dice, porque la primera cosa, cuando tú compras mi programa de coaching y entras en mi programa, um, la primera cosa que hacemos nosotros, el primer módulo de nosotros es, hey, bienvenido, vamos a cambiar tu teléfono. Hmm? Like, what? Like, what are we going to do? Like, yeah. Uh, la primera cosa que hacemos es, y. y, y After I'm done with this story, I'm gonna tie that into to friends para que sepan. Interesting. I've never heard this. This is awesome. So you gotta change your phone because la gente dice, ay, Andy, um, no, um, es que, you know, I gotta just, you know, I gotta I need motivation. I need I hate when people call me motivational speaker. I'm not a motivational speaker. I just say that because people know what that is. But motivation is just a bunch of BS. Because I don't feel like being a believer in Christ, sometimes I don't feel like being a dad or a mom or a son or a daughter or go to the gym sometimes, right? You're like, bro, I don't want to do this. So you can't gauge yourself off of emotion. So what the heck are you? So don't base it off emotion. So going back to the phone, the first thing we do is we change your phone because you check your phone a hundred times a day. So you know, la persona chequea su teléfono cien veces al día. Y la primera cosa que hacemos en el programa mío es que cambiamos tu teléfonos, todos los aplicaciones. De social media, las cosas que te distraigan y todo, lo movemos hasta el segundo, tercero, cuarta página. Your first page, your first, el primer pantalla tuyo en tu teléfono, tiene que ser cosas de tu negocio, cosas productivas, cosas que no te va a consumir tu atención, porque recuerda, tu cerebro es muy visual. Y si tú siempre tienes cosas alrededor de ti que te van a distraer, o como, como, como la comida. si tu pones helado around me all the time you put ice cream around me i'm gonna eat the damn ice cream because i see it of course and it's there especially around me oh my gosh <laughs> me too I'm like, the phone is the same thing if you always see instagram on page one with that indicator if you always see um, cnn news in that first page guess what you have a very high likely chance you're gonna click that damn button and then you check that button once and then you get lost on Instagram for 30 minutes. And then you wonder why you procrastinate because then that 30 minutes turns into an hour and a half. And then you're Googling polar bears. And then you have no idea how the hell you got there and why am I even looking at polar bears, no? That's right, That's The stupidest things ever. But that is your brain saying to you, I just want attention, give it to me, and it just reacts. So, you got to change your environment so you don't trigger your brain to just react to old environment triggers. So, that's why the first thing you got to move that over because then, if you don't see it and you're not around it, you're not apt to take old, you know, it would right. be harder to change the habit. So, with your friends, la pregunta era de tus amigos. Ahora entendiendo que importante es tu mundo virtual. Bueno, también tu mundo, físicamente, es mucho más importante. La gente con quien hablas, con quien estás, te va a influir bastante, porque si tú ves, estás tratando de comer mejor, pero si tú ves a alguien alrededor de ti comiendo mal siempre, your friends are just overeating and all that, and you're around it, it's going to be harder for you to make that change, because you see it all the time. You're around it all the time, right? So you think, oh my gosh, I just got to, so eso porque digo hay que tener mucho cuidado con quien estás alrededor de ti porque los, el dicho es esto hay la cosa uh, las personas las like, uh, las cinco personas más cerca de ti te van a influir bastante you're going to eat like them you're going to look like them if they're overweight you're probably going to be overweight If they make $120,000 a year, you'll probably make about $120,000 a year. If they mm. make $40,000 mm. a year, you're probably making $40,000 a year. The way you speak. Haven't you noticed sometimes you talk to somebody and then like yo tengo un amigo mío que cada vez que hablo con él me sale el bro. Bro, bro, bro. Bro. Are you no, talking to no, me? Bro. No, no, not you, but no. <laughs> this guy, man, bro, 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 bro. You talk like the people you're around. Yeah. You dress like the people you're around if you start hanging around people that untuck their shirt you'll probably start untucking your shirt Yo, wait hear something funny i'm starting to tell me, me no tell me man so i got a cousin <laughs> and, and he stutters okay he stutters so i stay with him for about a week you I stutter. promise you no way. i'm gonna start stuttering of course I'm telling you you're right it happens yeah. it's the craziest thing because tu cerebro adapts to your environment right. if you're around an environment of people who are negative you are going to be negative it's going to happen so that's why, first thing in my program is I need to change your environment. On your desk, in your office, if you have things that are distracting you, you're not going to be productive. Your, your, your laptop should be open already with your business tools open. But if you just wake up and you're like, I will ver que está en la televisión, I will abrir el laptop para ver qué pasa. And then you're, what you're doing is, if you don't change your environment, you're just hoping nothing distracts you. But if you go in knowing you clean your desk you clean your notifications on your phone so it doesn't distract you right? notifications are a big thing that I'm in turning off your notifications because if you get all these notifications coming to you your brain's gonna grab it right and then you go so you have to liquidate all that because if not you're gonna get consumed Ooh. if I constantly have an ice cream man going by my house, dude I'm gonna get the, I'm gonna get some ice cream. So, I gotta give an advice to Mrs. Craig through a five. I need you to take off that TikTok off your phone. <laughs> <laughs> no, but un buen example, a tip is. <laughs> saca. Oh, no. oh, no. Yes. Oh, no, 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 no. Bro, TikTok is taking over, bro. Every time it I is. look at it, it's just TikTok. It is. TikTok. So, I feel you. I, told, I totally understand. So, what I tell people, if you're hooked, just make it harder for you to use it. That's all I tell people. Si tenes un vicio de mirar tele, lo que yo recomiendo es ser lo más difícil para ver tele. ¿Qué haces? Desenchufar el tele unplug the TV so it's not easy for you to just press on and it's on you have to you have to plug it in you have to wait you got to make things harder for you to to change your habit now I'm getting a message on my personal online. um uh, saber y no te he preguntado y ahora te completa la pregunta de un millón estoy seguro que muchos van a querer con, con conectarte contigo quieren llamarte cómo se pueden comunicar con Andy Rosa la persona que Quiere obtener su, su entrenamiento o quiere tener más información de lo que... Lo oh, 100%. Entonces, cualquier persona que necesita, que, que conoce un real estate agent, que necesita mejores hábitos, send them over to me, right um, People that are want... So, you can do you can go on Instagram, right Instagram o Facebook, pueden mirar a Habit Guys, look up Habit Guys. Habit es H-A-B-I-T, G-U-Y-S, Habit Guys, ¿no? Um, también mi, mi número celular también, si se lo doy, es 305. 916-9000. 9, Eso es mi número celular. Yo respondo a todos mis mensajes, todos mis DMs, everyone. I, I respond to everything, okay? Cualquier pregunta, 305-916-9000 is my cell phone number. Entonces, cualquier pregunta que tienen sobre real estate también. Mm -hmm. I don't care if you have a real estate agent. If you want me to look over and my team to look over anything that your agent is working, helping you with. Uh, guys, I, I know a lot of people in the business. Si tienen alguna pregunta de real estate y ya tienen un realtor, no se preocupen. Mándamelo información a mí. Um, Set them up. Send yeah. them to me because yeah. I train agents. I make them top producers, right? right. If you have um, a cousin in California that needs an agent or a realtor, let me know. I'll connect you with a realtor anywhere across the world, okay? So, any questions they have for that, if they want um, to look over, and of course, if you want to buy or sell real estate, right? Help me out and we'll stay in touch give me your information and then whenever you want to decide to buy or sell one day hopefully you think of me or my team but if not use me as a resource i'm here for everyone to help them out and, and, and andy rosa is a sincerely nice guy professional person he really has a huge heart to make a difference uh, to make a difference in your life um, so if you're undecided in regards to uh, finding a right realtor or broker okay está viviendo fuera del país quiere invertir aquí en Estados Unidos quiere comprar su casa aquí en South Florida tiene que trabajar con alguien profesional que ya lo han conocido ya saben de él, ya saben qué tipo de personas ya hay. saben es una persona que conoce la área tiene tiene una los socios de él José Steve Mike yeah. all of them wonderful guys world class service mi papá vino también del negocio de de, de la industria de hoteles y algo que las personas profesionales hoteles right. creen es world-class service, ¿verdad? Yep. Um, y eso es lo que tú ocupas. No solamente los hábitos. Si tú eres ahora hablando de una persona, tú eres un realto. te agradaste tus tu felicidades, estás empezando una carrera, quieres empezar una carrera, pero quieres tener el entrenamiento de una persona profesional que tiene años de experiencia, que ha entrenado. Bueno, hace como dos o tres semanas hicimos un evento aquí en Miami y más de mil realtos profesionales y brokers registraron para este evento. Yep. Um, el, el, el Andy Rosa con el Connecticut Federal el Host. Tenemos ya pronto otro evento que vamos a estar en California, en Beverly Hills. Entonces ustedes los que los de California van quizás conocernos bien en persona. Vamos a mandar más información sobre eso um, en Beverly Hills, que vamos a lanzar un, uh, un proyecto. Um, el, 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 el Andy Rosa va a ser el The Famous The Star The The mayor of the en Beverly it. Hills y va a entrar más de 250 realtos profesionales en la industria en cómo mejorar. Growth is always welcome. Um, you might think you know it all, but if you do, you need to go ahead and just give it up. Yep. Um, if, if you're if you think so you if you're the smartest room, uh, person in the room, you're in the wrong room. I always say oh, that, yeah. right? So, you need to deal with some professional. El que está buscando casa. Dale el número otra vez. 305-916-9000. El que está buscando buena carrera. 305-916-9000. Y el real to que quiere empezar su carrera o quiere hacerse más profesional y quiere aprender los hábitos que este señor Ya dijeron los nombres, las personas que él, él ha hecho speaking for, ¿verdad? Claro. Nombres fuertes, personas serias. Um, ¿El número es otra vez? 305-916-9000. Perfecto. Hago rápido también, si usted quiere que nosotros ayudemos con su crédito, para que cuando vayan a ver a mi amigo Andy Rosa o su equipo de CanaryCoop para comprar esa casa, me pueden llamar al 786-862-3987. Repeat that again. 786-862-3987. Yes. 786-862. 3097 o oh, el número de WhatsApp. Acá give un WhatsApp, number porque es el número de la oficina. Entonces ya, dite tu número personal. Ahora voy a dar el número mío. 407-516-3401-407-516-3401. Señores y señoras, es completamente gratis la consulta yep. para hablar con, con Andy Rosa. La llama. Free. Free. Yep. With me, free. Um, estamos aquí para ayudarlos, contestar las preguntas. Queremos sinceramente conectarnos con cada uno de ustedes. Estoy seguro que tienen muchas, muchas preguntas. Comuniquen con nosotros, somos personas que queremos ayudar, es una diferencia en su vida. Hemos pasado experiencia en nuestra vida. Uh, muchos conocieron que yo eh, tengo, una, tengo una historia de que estuve en ejército, fui policía, he trabajado en bancos. Um, ha pasado situaciones también físicamente um, difíciles, pero estamos aquí, hemos aprendido y en cada experiencia nos hacen mejor. Eso es lo que le ha pasado al señor sí, Andy Rosa. Y también quiero extender otra oferta. Si alguien quiere una rutina de mañana, Woo. una rutina de mañana, mejorar su mañana porque no importa si sos un realtor o no. Si no tienes una rutina de mañana buena, you're not going be able to work out the way you want to, right? No vas a poder hacer ejercicio como deberías, no vas a tener control de tu día y el resto de tu día vas, te vas a sentir medio como like, it's just not right. No, porque cuando la gente no tiene rutina de mañana, lo que pasa es dicen, ay voy a hacer ejercicio luego de tarde, ay voy a hacer eso luego de tarde. Y sabes lo que pasa? No Nothing. lo hacen. Nothing. You're right. So, if you want a free morning routine, reach out to me. Es un 305 916 9000 y te doy un, un morning routine. No importa si sos realtor o no. Es para todo el mundo um, para que tú para tu, para que tú una rutina de mañana, concreto y te lo doy gratis. Perfecto. So it's awesome, man. So you know. Um, quick question. Uh, maybe you can answer this question. alguien um, que quiere comprar una um, casa aquí en los Estados Unidos? y yo conozco varios um, personas que quieren establecerse o quieren ya mudarse a su país o quieren tener un summer home, no son ciudadanos, can they buy a home here? Can they get to happen? You tell me, bro. Can You can, bro. You That's can. a question that I get all the time, and you laugh when you, you ask that question. You can. Because you're like, wait a minute. You can. Now, the good thing is, te voy a, a contar las preguntas. Sí puedes. Podemos ayudarlos. Um, pero, um, tiene que conocer esta área. Um, Andy Rosa la va a ayudar. Of course. Entonces, si tú tienes una familia o quieres estar, estar cerca de la escuela, tienes que estar educado, ¿verdad? Y eso yeah, es lo que tú, educación es todo, porque la gente no sabe eso. Yeah. Y eso es lo que me encanta de ti, porque tú rompes las barreras del conocimiento. Es para la gente y lo educas para que puedan correctamente comprar como deberían. Okay. So true, man. Ahora, ¿tú puedes ayudar a alguien que quiere comprar una casa como para inversión, para rentar? Oh, uh, yeah. Empresas que quieren comprar. Yo conozco empresas que están comprando dos o tres casas. Auctions, foreclosures. Yeah. Okay. Uh, si quieren comprar auctions o foreclosures también y eso, y son inversionistas y quieren comprar, claro, tenemos contactos y, y departamentos que se encargan en eso. Por eso, señores, somos un, somos un equipo completo para ayudar a ustedes um, no solamente con su crédito, para su, su vivienda Todo. Uh, entrenarlo también a ser profesionales ahora quiero que mires a la cámara hay alguien que está teniendo he's in the middle of the road um, he doesn't know what to do about his career um, hay muchos raretos que me siguen um, y ellos qué sugerencia tú le darías ahora a esa persona a ese joven a esa persona que dice uy uh, yo quisiera ser como Andy me siento también perdido tuve una mala experiencia o algo me ha pasado en mi vida sí que hablaste algo pero qué es la única suger la última sugerencia que le podías dar Ari? Just start small, empezar, eh, ¿cómo dice? Pequeño, empezar chico, um, porque los realtors que se sienten perdidos, ellos piensan que tiene que ser una cosa para ser exitoso, una cosa grande tengo que ser, pero no, son las cosas chicas que importan. Entonces, se tiene que dar la tranquilidad que it takes about a year to build your business, it takes about a year to build your business. Entonces, darse da, da ese permiso de tomar pasos chicos, ¿ok? Y darte ese año o dos años y no se preocupen en tengo que hacer algo ahora. So starting small. Porque no hay nada peor que sentirse frustrado pero no estás tomando acciones para resolverlos. Porque estás esperando la acción masiva. I gotta, I gotta change everything and then I'll feel better. No you won't. Because in waiting for something big change you're not gonna make change. It's like people that say oh I don't have an hour to work out so I'm not gonna work out. I don't have an hour to work out. It's like saying you're not gonna take a shower. <laughs> yeah. A, so, someone that says, Andy, I feel frustrated. I need to make change. I say, start small. So, instead of an hour of a workout, I say, just do 20 push ups. Do push ups for an, a minute, and that's it. And then do that again the next day. And then the next day. And then, little by little, you'll start doing more, start doing more, start doing more. And then you'll turn into a whole different person. Your identity changes, you start changing your habits, and then your life will start to change. So yeah, start small, Empezar pequeño, eso es lo que recomiendo. En vez de que todo el mundo, hay solución para todo. Tienes un crédito, tienes algo que queremos ayudar, no se sienten perdido. Um, quieres hábito, que quieres cambiar, no se sienten perdido. No importa lo que ha pasado en su vida, el encomio que hay, la, la vida da unas vueltas que son increíbles. Si hace tres años tú me habías preguntado dónde yo estuviera, um, que te hubiera quizás dicho otra 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 contestación porque no sabemos pero lo que sí yo quería es ayudar gente entonces yo hice exactamente lo que dijo Andy start small tomar el primer paso con una misión cada cada día en hacer esos cambios no solamente en la vida de nuestro concebir nuestra vida y hacer esa, esa diferencia entonces usted está perdido y dice ay qué gente, hago que ya yeah, tengo el crédito uf. Castidiado, como decimos los puertorriqueños, um, hey, o oh, no tengo crédito, oh, o no sé si voy a declarar. ¿Sabe algo? En mi oficina, uh, antes que, antes que, porque nos tenemos que ir en dos minutos. Okay. Uh, más ya llame seguridad, te podemos sacar atrás. Sí, para atrás, sí, sí porque sí, las cámaras. No queremos que te ataquen. Sí. Sí. Este, uh, hoy tuve la experiencia, en vez de le voy a mandar saludos, no puedo decir nombre porque me está, yo sé que me está viendo ahora. Um, el señor lo estaban demandando por 23 mil dólares el banco, no la colección. 23 mil dólares. Wow. Um, nuestro equipo, que le voy a dar las gracias a Carla Vaca, que, que es nuestra, nuestra gerente de, de underwriting. Okay. 15 años de experiencia um, en niche de, de corporate law. Um, me la tuve que robar de otra compañía, pero tiene 15 años, me siento privilegiado de tenerla. Hizo un, uh, algo muy especial. Preparamos los documentos uh, representando a este, a este cliente. No somos abogados, pero usamos la palabra we advocate on behalf of the client. Tiene 23 mil dólares la demanda. Mandamos los documentos, lo que él quería al cliente, uh, mandarle uh, quería clientes cliente, cómo quería pe pelear el caso. Y de 23 mil dólares, solamente lo bajaron a 400 dólares. 23 mil dólares. Este señor pensaba que se iba a suicidar, que iba a ir a bancarrota. Oh, my God. Mandamos, claro sí, man. mandamos unos documentos en behalf of, the client, behalf of the client. Y él me trajo con una sonrisa de colgate. Lo oh dejé gosh. en la oficina yeah. um, con, con Danny. Ya conoces a Danny. Yeah. 400 dólares y le van a borrar eso, su crédito. Imagínate el DOE que a veces creía 23 mil dólares, señora, de asustado. No, no, no mira, somebody, yeah. pudimos ayudarlo. Entonces, gracias por darnos por, por la, por la uh, por dando confianza, en mi amigo. Um, y hay mucha historia así, porque we believe in making it. we care of our clients, queremos una diferencia, somos expertos en lo que hacemos sobre el crédito personal y crédito de negocio, que en otro, otro día hablamos de eso. Lo mismo que haces, Andy, con la diferencia que hace, con sus habits, con su compañía, EXP, que by EXP. Andy, it's such a privilege. I know three years ago we would never imagine doing this together. It's awesome, man. I love this journey of ours, dude. I know. We keep growing together, man, as friends and family and business partners. I you know. It's awesome. Th thank you to, to you for, Thanks for, for having me for over, believing in us, man. Um, thank you for the relationship that you've given us for the uh, for the long time. Um, I know this is going to be a long-term relationship. We're Amen. in it together. Um, your your brother you're your my brother from another mother. Heck yeah, bro. Yeah, buddy. Heck yeah, man. And, and again, give a shout out to my entire team. Also to Andy Rosas, uh, business partners. We gotta yeah, bring man. him next time, bro. We do, man. kinetic Group Real Estate. My boys, kinetic Group Real Estate. Have it, guys. So look us on what, Instagram. What? Jose, K Steve. Steve, Mike, um, Jose. All my brothers, man. Love you guys. Awesome. Gracias por estar con nosotros. Que Dios me lo bendiga. Y hasta la próxima semana, miércoles a las 3 de la tarde. Si no nos para el paparazzi antes de entrar al edificio, nos veremos a las 3 próximo awesome. miércoles. Chao, chao. Thank you for tuning in to the Mister Credit 305 Radio Show. Mister Credit 305. <laughs> Mister Credit 305. 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 This guy's awesome. Mister Credit 305. He got the credit. credit. Man, your score's is way too